Extraña visita de Barack Obama a Londres revela paradero actual de Kate Middleton sin William. Una misteriosa aparición de Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, ha generado todo tipo de especulaciones en Reino Unido. El propósito de su visita se mantiene en secreto, aunque coincide con el revuelo causado por Kate Middleton. Además, en el ámbito de la política internacional, se ha sugerido que podría estar en Suiza desde las festividades navideñas, lo cual añade un elemento intrigante. Lo más enigmático de todo es el comunicado de la BBC rodeado de un misterio que incluso ellos niegan conocer. Quédate, porque en el vídeo de hoy exploraremos todos los detalles de estas últimas noticias. Bienvenidos, nosotros somos Familia Real TV. Una periodista de la BBC se manifestó sin tapujos, señalando la imposibilidad de discutir el tema en cuestión. La verdad es que, según mis fuentes, hasta el miércoles no se espera ningún comunicado al respecto. La visita de Barack Obama ha desatado una cascada de especulaciones, incluso se rumorea que ha indagado acerca de la salud de Kate Middleton. No es de sorprender, dado que es uno de los hombres más influyentes del mundo y su interés en la situación de un país de vital importancia en la economía europea es comprensible. Mientras tanto, el resto del mundo parece estar absorto en el País de las Maravillas, eco de la información proveniente de un único testigo de un diario británico. Existen dudas acerca de si realmente se avistó a Kay en la mencionada tienda, llegando incluso al punto de enviar corresponsales a la granja agrícola, su lugar predilecto, la cual, curiosamente, no ha lanzado nuevos productos ecológicos recientemente. En otro orden de ideas, se ha generado una conversación en torno a la muerte de Thomas Kingston, cuya presunta vinculación con el suicidio aún no ha sido oficialmente confirmada debido a una investigación en curso. La aparición de logotipos negros en la BBC ha suscitado reacciones en redes sociales de países anglófonos como Canadá o Estados Unidos, aunque personalmente considero que es una cortina de humo sin sustancia. Respecto a William, mientras que un diario británico publica que la princesa estaba feliz con sus hijos y William en la granja agrícola, hay rumores que sugieren lo contrario. Supuestamente, William mantiene una relación de alto perfil con Rose Hanbury, una información que los medios británicos han omitido. También se ha mencionado que los hijos de los príncipes no han asistido a la escuela desde antes de Navidad y están recibiendo educación en casa. Todos los medios están a la expectativa de un posible anuncio durante esta semana. En los círculos de la realeza y la prensa internacional, una teoría intrigante ha ganado fuerza en las últimas horas, sacudiendo los cimientos de la opinión pública: la posibilidad de que Kate Middleton se encuentre en Suiza sumida en una situación que muchos comparan con un escenario digno de un episodio de The Crown. Esta teoría, que ha sido objeto de debate y especulación en diversos medios y redes sociales, se basa en un análisis minucioso de la historia de la monarquía británica, particularmente en los eventos retratados en la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix. En esta temporada, los espectadores son testigos de la tragedia que envuelve a dos primas de la reina Isabel II, quienes, enfrentando serios problemas mentales, son declaradas muertas y confinadas en un centro de salud mental, donde permanecen recluidas hasta el final de sus días. Esta narrativa, que parece sacada de una trama de intriga palaciega, ha llevado a algunos a teorizar que Kate Middleton podría estar pasando por una situación similar, manteniéndose alejada del escrutinio público en un centro de salud mental en Suiza desde la época navideña. El interés en esta teoría se ha avivado aún más tras la sorprendente y misteriosa muerte de Thomas Kingston, un evento rodeado de un halo de secretismo y falta de transparencia que ha dejado a muchos con más preguntas que respuestas. A pesar de las afirmaciones de respeto a la privacidad, la escasez de detalles sobre las circunstancias del fallecimiento ha generado una oleada de especulaciones y conjeturas, alimentando aún más la teoría que sugiere que hay más en juego de lo que parece a simple vista.
Aunque se descarta la idea de que Kingston estuviera involucrado sentimentalmente con Kate Middleton, muchos observadores están atentos a los movimientos de la familia Middleton, especialmente de su hermana Pippa, quien podría estar desempeñando un papel crucial en la protección y cuidado de Kate durante este periodo de incertidumbre. En medio de la vorágine de información y desinformación que caracteriza este asunto, resulta desconcertante la ausencia de comunicaciones oficiales sobre el estado de salud y el paradero de Kate Middleton. Algunos medios británicos, supuestamente influenciados por la corona y la consorte del rey, la periodista Camila, parecen contribuir a la confusión y dificultan el acceso a la verdad sobre la situación de Kate. Esta falta de transparencia solo sirve para alimentar la especulación y la intriga, dejando a muchos en la oscuridad y cuestionando quién está realmente detrás de los hilos que mueven este drama real. Hago una breve pausa para recordarte que si te está gustando el video, dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas de más contenido como este. Ahora sí, continuemos. La visita de Barack Obama a Rishi Sunak, el primer ministro británico, ha generado una serie de interpretaciones y especulaciones que han tomado por sorpresa a muchos. Se dice que esta visita está enmarcada dentro de una ronda de contactos con los principales líderes internacionales, lo cual sería algo completamente normal en la agenda diplomática. Sin embargo, en un momento en el que las redes sociales están abrumadas con demandas hacia la BBC para que emita algún tipo de comunicado oficial, la situación ha tomado un giro inesperado y ha generado un frenesí de atención mediática. En mi opinión, considero que la idea de que Kate Middleton esté en Suiza resulta bastante llamativa, especialmente si tomamos en cuenta la gran cantidad de noticias contradictorias que han surgido al respecto. Hasta el momento, toda la información proveniente de Kensington y Buckingham ha desmentido tales afirmaciones, lo cual añade más confusión al panorama. Por otro lado, creo que la visita de Barack Obama ha sido simplemente una coincidencia desafortunada en medio de este revuelo. Respecto a las especulaciones sobre la situación de la BBC, considero que son más bien chistes sin fundamento, aunque, lamentablemente, parecen estar alimentando una serie de teorías falsas y alejadas de la realidad. Es preocupante ver cómo algunos medios intentan blanquear esta situación, mientras que otros buscan atacar y difamar a Kate Middleton. En este caso, las redes sociales también han contribuido a generar un alboroto absoluto, convirtiendo la situación en un verdadero enigma que parece estar lejos de resolverse. Entonces, repasando, vemos que la visita de Obama, las demandas hacia la BBC y las teorías que circulan en redes sociales forman parte de un complejo entramado que solo aumenta la confusión y la incertidumbre en torno a esta situación. Respecto al tema de una potencial tercera guerra mundial que ha sido tendencia en las redes sociales, es crucial recordar que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial tuvieron sus raíces en conflictos que involucraban a la realeza y a las tensiones geopolíticas de la época. Sin embargo, en un mundo contemporáneo y más conectado que nunca, esta situación parece estar adquiriendo dimensiones alarmantes y preocupantes. Donald Trump ha estado haciendo declaraciones contundentes en Estados Unidos hablando de posibles baños de sangre, lo cual intensifica las tensiones y aumenta el temor a una escalada militar. Por otro lado, Putin ha sido reelegido en Rusia con un abrumador 87% de los votos, lo cual podría interpretarse como un respaldo a sus políticas más agresivas y su postura desafiante frente a Occidente. El papel de Asia también es fundamental en este panorama con la reciente controversia en torno a TikTok, la aplicación de origen chino que Estados Unidos busca prohibir o forzar su venta. China ha respondido con firmeza, rechazando estas demandas y mostrando una postura cada vez más desafiante frente a las potencias occidentales. Esta escalada de tensiones comerciales y políticas entre Estados Unidos y China podría tener repercusiones a nivel global y aumentar las posibilidades de un conflicto más amplio. Aunque estos eventos puedan parecer distantes de la figura de Kate Middleton,
Es importante tener en cuenta los paralelismos históricos y reconocer que las tensiones geopolíticas pueden tener un impacto directo en la seguridad y estabilidad de todas las naciones, incluyendo el Reino Unido. Es crucial estar atentos a estos desarrollos y buscar soluciones diplomáticas que eviten un escenario de confrontación armada a gran escala. Y hasta acá el video de hoy. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada sobre más contenido como este. Nos vemos la próxima.